Aló, sigamos. Chale, ¿qué hice? Ay, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. ¿Y aquí no había un árbol? Ah, no, está ahí. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Vale. A ver. Robamos esto. Y esto. Hay otra por aquí. Entonces, por aquí no puedo. No veo. No veo una mierda.
Espera un momento. ¡Qué hijo de puta! ¿Cago la puta? Estará atancada por el otro lado. Yo me cago en Dios. O sea. Simplemente era subirme al caballo. Pues ya tenemos todo lo de esta isla. Perfecto. ¡Qué alto! ¿Vale? ¿Por qué todo el mundo es tan alto? ¡Joder! Vale, y ahora sí. Amo la misión. Vale. Yeah.
Vale. Cassandra es peculiar, sin duda. Lo que no sé es si será de fiar. En mi sueño, un águila sobrevolaba la isla antes de que la peste nos matase. Yo también vi un águila volando sobre la isla, pero no nos mataba. Anda que no has tardado. Empezaba a pensar que todo este embrollo de dioses y pesadillas te habría asustado. Te dije que vendría. A ver, gran cazadora de artefactos, ¿lo has encontrado con tanta facilidad como anticipabas? La verdad es que no, pero he estudiado la isla y sé cuál es el siguiente paso. Te guiaré a él cuando gustes. Ya. Demos el siguiente paso. Esta empresa en compañía empieza a aburrirme. Hablas como si encontrar un artefacto escondido hace tiempo fuese algo sencillo. Parece que llevas mucho tiempo detrás de estos artefactos. Sí, bastante tiempo. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Aunque suene raro, un viaje de placer que no acabó como esperaba. Ahora se ha convertido en mi destino. ¿Qué pretendes hacer con ese artefacto cuando lo encontremos? Lo llevaré lejos de la isla para guardarlo a buen recaudo. Donde su poder no se emplee para hacer el mal. ¿Su poder? ¿Entonces es un tipo de arma? En las manos equivocadas, sí. El tipo de arma que nadie debería usar. ¿Un arma que no se debe usar? Solo alguien demasiado débil para blandir su poder hablaría de esa forma. Puede que te suene extraño, pero confía en mí. Este poder no es cosa de risa. La supervivencia de todo un mundo depende de ello. Cassandra, ¿sabes que tengo la lanza de tu padre? Mírala, está ahí. La tengo en la espalda, ¿eh? 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 ¿No? ¿Nada? Hubiese molado que hubiesen tenido una interacción o algo, tío. Creo que esta formación de piedras nos ayudará a encontrar el artefacto. La gran cazadora de artefactos antiguos perpleja ante unas piedras. Yo... No es tan sencillo. Tiene que haber un truco. Quizás sea un acertijo. Parece la isla de Sky, pero veo que hay varias marcas. ¡Oh! ¿Será posible? No, no puede ser. ¿Es un mapa? No he visto necesario recalcar lo evidente. Entonces, ¿qué son esas marcas? Hay varios triángulos y una X no muy lejos de aquí. ¿A qué esperamos? La X siempre indica el tesoro. Entonces, además de atacar a mujeres desconocidas en cementerios, ¿te dedicas a algo más? Me ocupo de mi pueblo. Tenemos un asentamiento, Ravenstone. Seguro que es precioso. Llevo viajando sola lo que parece una eternidad. Hablas como si. ¿Qué edad tienes exactamente? Soy mayor de lo que piensas. Pero todos dicen que me conservo bien. Eso sí. El pájaro que revolotea es bonito. Se llama Sinin. Yo también tuve un pájaro, hace mucho. Un águila llamada Ícaro. Prefiero los cuervos. Las águilas son... ¿Divinas? Vulgares. Irónico as fuck. No apareces.
Que me sigue todavía. Hablas poco. Un segundito, Casey. Vale. Ahora sí. Dime. Hablas poco. No estarás pensando en tirarme otra hacha a la cabeza, ¿no? No, pero no estoy tan inclinada a llenar los silencios como tú. Mejor. Esa pelea casi me deja sin fuerzas. No sé si estoy preparada para otra. Tú también me llevaste al límite. ¿Eso ha sido un cumplido? Aquí no hay nada. Quédate ahí. ¿Por qué? ¿No puedes fiarte de mí? ¿O al menos fingirlo para poder acabar antes? Vale. ¿Cómo sabías? Tengo mucha práctica. ¡Otra emboscada! Algo los atrae hacia el templo. Son muy insistentes. Vale. Están hablando en mi idioma. Menos hablar y más luchar. Más pronto tienes que tener a mi quisiera el peótico en mis pies. Paciencia, buscar los espacios. Vale. Esto lo he visto antes. Necesitaremos colocar fragmentos en el pedestal. Unas llaves. Así abriremos. Espera. Tenemos que hablar. Esas personas que nos atacaron, ¿estaban hablando tu idioma? Ya te he dicho que el artefacto los ha hecho enloquecer. ¡Cassandra! Eivor, ¿cuándo vas a convencerte de que he venido a ayudar? No, estás mintiendo, estoy segura. ¿He hecho algo que no sé ayudar desde que llegué? En la primera emboscada esos hombres parecían conocerte y ahora hablan tu idioma. No vas a tomarme por idiota. Es posible que mi llegada a la isla de Sky haya activado los poderes del artefacto. Pero no es seguro. Y aunque lo fuera, razón de más para que me lo lleve de aquí. Para nada. Es razón de más para que te largues y pueda eliminarlo yo. Ya has hecho bastante. No puedo fiarme de ti, Cassandra. No tienes la menor...